¿Qué va? ¿Qué va, doña Marcelina? ¿Y qué va qué? Ya, ese muchacho que cada día está más chocho de la cabeza. Ya no hay ni qué hacer yo. Toda una vida ha sido así. Sí, dígamelo a mí que yo soy el padrino. Sí, sí. Dicen que parece una antagonista en la montaña. Ah, yo le digo una cosa, mía. Cada loco con su tema, ¿verdad? ¿Qué es, mamá? Ay, mi amor. Vea cómo viene usted, todo mojado, Juanca. Es que andaba corriendo con Mau. Andaba corriendo con Mau. Todos los días corriendo. ¿No se cansa, mi amor? No. Ay, mi chiquito. Juanca, yo que soñaba con que usted fuera agricultor, que se tuviera una finca, y usted solo corre, ¿qué corre? Es que eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. ¿Eso es lo que quiere hacer cuando sea grande? ¿Qué? Corredor. Corredor. Ay, yo tengo un rey, es mi hijo, mi hijo. Antes de seguir, quiero decirles algo muy importante y quiero que lo recuerden. Y es que cualquiera de ustedes, no importa que ahora estemos aquí tan lejos, puede llegar a donde quiera, puede llegar muy lejos en la vida. En Estados Unidos hubo un presidente que se llamaba Abraham Lincoln y cuando era pequeñito era leñador. Y también aquí en Costa Rica, en Alajuela, don Otilio Ulate vendía cajetas y luego llegó a ser presidente. Así que cualquiera de ustedes que verdaderamente se lo proponga y se esfuerce puede incluso llegar a ser presidente. Buenos días. Buenos días. ¿Y Sandro por qué viene tarde otra vez? Andaba ordeñando. De tal manera, les repito, que no importa que estén aquí muy alejados, cualquiera de ustedes que realmente luche y que realmente quiera hacer las cosas puede incluso llegar a ser presidente de la República. Niña, ¿qué es ser presidente? Presidente es algo muy importante, Juanca. Es como ser el papá de todos los costarricenses. Ah. ¿A qué, mi amor? Ah, yo creí que ser presidente era ser comandador de una finca o andar arriando ganado o algo así. Oiga, maestra, ¿qué Juanca más baboso? A ver, niño, silencio. Onésimo, usted no tiene que criticar a Juanca porque para saber hay que preguntar. Ah, bueno, disculpe. Buenos días, niños. Buenos días, niños. Buenos días, ¿cómo está, don Baldo? Bien, gracias a Dios. Qué dicha, niños, que ustedes hoy sí ya puedan estudiar. Yo que no pude porque cuando yo me criaba no habían escuelas ni maestros. Bueno, casi. Pues todavía podría estudiar, ¿verdad, chicos? Sí. Existe la UNED. ¿Qué es la UNED? Es la Universidad Estatal a Distancia que tiene sedes en todo el país y no importa cuántos años tenga uno ni dónde viva, ¿verdad, don Baldo? Así que todavía usted podría estudiar. Ah, qué bien, muy bien. Voy a ir, niños. Ya la edad no importa, ¿verdad? Pero ya, y lo que necesita uno es estudiar. Dichosos ustedes que van para arriba y pueden hoy ser hombres de bien y muchachas de bien. Por salir corriendo ayer, dejaste olvidado el sombrero. Niña, ¿por qué soy un trabajador aquí? No es bonita la ciudad. Depende, Juanca. Yo soy de Heredia y hay algunas cosas que extraño de ahí, pero yo siempre quise ser maestra unidocente y cuando me ofrecieron este puesto aquí, pues yo no dudé en tomarlo. Niña, una pregunta. ¿Qué es unidocente? ¿Unidocente? Unidocente significa que hay una sola maestra para todos los chiquitos, como yo.
Es un poco pesado. Bueno, es el primer año que yo hago esto. A mí no me gustaría ser presidente, me gustaría ser corredor, como el que están hablando otra vez en la pulpería que se llamaba Lanzoni. Bueno, yo he visto que sos muy bueno para eso y ser corredor también es muy importante. Hubo otro que se llama Rafael Ángel Pérez y que corrió en Brasil en una carrera que se llama de San Silvestre. Así que yo no dudo, Juanca, que vas a ser un gran corredor. Ay, qué lindo niño, hasta mañana. Hasta mañana, mi amor. Sopla ese juego, no ve que humarasca. Ya, y no ve los ojos míos, ¿cómo están? ¿Se trae la leña verde? ¿Cómo verde? ¿Cómo verde? La leña sequitica, ¿cuánto hace que la corté? Lo que pasa es que la traigo, la meto en esa galera, que son los huecos, y ahí entonces se moja todo. Pero sopla ese juego, a ver si acaso. Hablando que tiene los ojos llorosos, no ve, no, ve los míos, vea, vea. No, a mí me llora hasta el alma. Hasta el alma me está llorando ya. ¿Y no podríamos comprar unas laticas de zinc? ¿Pero con qué plata? Yo me decía comprar unas hojitas de zinc, pero ay, ¿con qué plata? Que las mujeres no entienden que uno tiene que andar apulseando. Y es que los hombres tampoco entienden que uno pasa todo el día aquí en la casa metido y haciendo oficio y con un montón de humo. Y todo, y cocinando, cuidando y todo. ¿Ah? Vea, todavía, le digo, yo cuido bien esa chancha. Ay, con eso hubiéramos comprado el simple, ay, todavía le deja que se muera. ¿Qué era lo que tenía para vender? ¿Y ahora qué? ¿Y yo qué tengo la culpa? Y ahora sí me está echando la culpa. Ah, no, el culpable entonces soy yo. Ahora ay, el sí. Culpable soy yo de todo lo que pasa aquí. Uy, qué viejo más necio, ¿sabes? Vea, lo que voy a hacer es ir a cortar unas hojas de caña, a ver si acaso tapo esa gotera, y a ver si usted deja de estar molestando. Ay, qué vida con este muchacho más loco. Ay, ¿no me avisa? Juanquita. No es que estoy viendo esas goteras. Vea, que goteras aquí, Juanquita, goteras allá. ¿Ya viniste? Sí, mami, ya vine. Mi amor, venga a almorzar, ya está el almuercito hecho. Ya voy. Mujer, tenía razón. Es que vea, es que es un goterero, este es un colador, vea, es un goterero por todo lado. ¿Ves? Por algo lo molestaba yo todo. No, desde las leyes está toda mojada, usted tiene razón. Bueno, pero póngale un poquito de hojas de caña entonces. No. Venga, almorzar, Juanquita, venga. Si yo pudiera comprar un poquito de zinc. Yo cuando sea grande voy a ser corredor. Y me voy a ganar muchos premios. Y esos premios se los voy a dar a ustedes para que arreglen la casa. Oh, siempre con sus tonteras. Papito, voy a almorzar. Ya verá, papá. Voy a almorzar. Mira, con esta leña. A ver qué hacemos con esto. Qué dicha que el guardaparque me trajo esos recortes de Lanzoni, porque cuando yo sea grande voy a ser como él. Y la niña Rosarito me dijo que yo podía. Buenos días, niños. Buenos días. Vamos a cantar el himno nacional, así que Onésimo se me quita el sombrero, se ponen de pie, las manitas a los lados. Una, dos y tres. Noble patria, tu hermosa bandera, expresión de tu vida, bajo el limpio y azul de tu cielo, blanca y pura descansa la paz. ¡Ay, Bartolomé! ¡Ay, don Matías! Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Ya bien, gracias a Dios. Ya aquí limpiando la escuela. Ya, pero
siempre, ¿qué pasó con esta gran escuela? No, ve, pues no se nos está metiendo el agua y ahí está toda la tabla y ahí lo estuvimos esperando el sábado y usted no llegó. Valdomero, uno tiene sus cosillas que hacer. Usted sabe que uno tiene su finquita y tiene sus cositas que hacer ahí en la casa. Ya no pude, francamente se me hizo imposible. Ah, muchacho, viera, no es que esa maestra ahí, los chiquitos de ahí, pasa el agua por derecho cuando llueve con viento. Y este sábado no nos puede ayudar. No, el sábado sí voy a venir. Yo tenía unas cosillas que hacer, pero sin embargo voy a hacer el gran sacrificio. Porque como dice usted, si no le ayudamos a la comunidad nosotros, que somos del pueblo, legítimos nacidos aquí, ¿quién lo va a hacer? Eso, así se habla, papito, así se habla. ¿Eh? Bueno, Baldomero, yo sí voy a ir a trabajar. A estas horas. Bueno, que le vaya bien. Mire las horas que son. No le da pena llegar a estas horas. Muy bien, sentaditos. Muy bien. Ayer hablamos de lo que ustedes pueden llegar a ser cuando sean grandes. Juanca, por ejemplo, me contó que él quiere ser un gran corredor como el famoso Ronald Lanzoni. ¡Eso, Lanzoni! A ver, chicos. Oiga, niña, me están burlando. Tranquilo, Juanca, ahora hablamos. A ver, Onésimo, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Camellos, niña, porque mi papá dice que todos en este pueblo cuando seamos grandes vamos a hacer unos camellos. No, niña, te están burlando. No, mi amor, eso es normal. Siempre que uno quiere llegar lejos en la vida, va a haber gente ahí que va a querer estarle jalando los talones. Pero usted por nada de eso se tiene que detener, porque yo estoy segura, Juanca, que vas a ser un gran corredor. Sí, es que uno a veces se pone triste porque le dicen cosas. Tenés que seguir corriendo y que nada ni nadie lo detenga, porque yo estoy segura que vas a llegar muy lejos, Juanca. Ayuda, Bobby. Ay, que Juan Carlos más tonto, todo el día se pasa corriendo como un venado, él se cree Lanzoni. Qué tonto que es, se pasa corriendo por el monte, por la finca, por la calle. En San José no hay ninguno de estos. Oiga, ¿el cazador alquileo? Sí. ¿Quién sabe qué andar haciendo? Ahora que leo. Y mire qué montón de perros traen. Uy, es que estos perros son bien buenos para la cacería. Ah, sí, estos perros le hacen alzaíno, al tepecuinte, a la danta, a todo bicho. ¿En qué anda? Ando atrás de un alzaíno. Ah, ya era matar los animalitos. Y es para comer, para llamarle algo a los frijoles. Como aquí no hay carnicería. Con Aquileo, ¿lo podemos acompañar un ratito? Ya, yeah, pero tendría que venir atrás de mí. Con mucho cuidado, sí. Sí, sí. Ya me huele a raíno. ¿Qué es lo que huele? El almizcle es lo que le huele. Que se vaya de Roble Alto, niña Rosarito. Así es la vida, Juanca, de perdidas. Pero me voy muy contenta porque estás entre los que ganaron el sexto grado y yo estoy segura que muy pronto te voy a ver corriendo allá en San José. Hay muchas carreras, está la de San Juan y la de La Paz también. Puedes participar en cualquiera de esas. Así que hacia adelante y yo espero verlo allá muy pronto, ¿yo? En esa me gustaría correr. ¿En la de La Paz? Sí, sí.
Bueno, pues yo estoy segura que te va a ir muy bien aquí. Usted tiene mi número, así que espero que me llame cuando vaya ya por Heredia. Y todos ustedes también tienen mi número para que cuando vayan por San José me llamen, ¿verdad? Tome, niña Rosarito, que Dios la acompañe y que la lleve con bien. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por todo. De verdad me voy muy contenta. ¿Y Juanca? Esto es para que se acuerde de la niña Rosarito y para que nunca deje sus sueños botados, ¿oyó? Y siga corriendo siempre hacia adelante. Adiós. Adiós, mi amor. Bueno, Rosarito, llegó el momento. ¿Lista? Pues no me quisiera ir, don Matías. Siempre es muy difícil irse, pero bueno, tenemos que seguir adelante, así es que vamos. Bueno, mire, yo lo voy a acompañar hasta Hondonada para traerme el caballo de regreso. Y además lo voy a servir de diestro, ya que yo veo que usted le tiene un poquillo miedo a los caballos, ¿verdad? Pues un poquillo, Matías. Bueno, vámonos. Muchas gracias a todos. Adiós. 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 ¿Se acuerda lo que el diputado nos ofreció? El camino. Y allí mismo volvió. Apenas hizo aquí un pedacito aquí en el centro. Ya, pero usted que es tan viejo comiendo cuentos. Los políticos ofrecen y ofrecen y nada quedan. Mujer, si tan siquiera los arreglaran esa cuesta. ¿No viste cómo vino el nieto ayer? Todo lleno de barro. Le hago por correr. Pero, jefe, usted no sabe lo que es ese nieto suyo. Que toda la vida le ha gustado andar corriendo. Porque pienso que va y le pone la pata a una toboba. No, mujer. Usted no sabe que aquí en este alto, aquí no hay toboba. Usted solo pensar en lo peor. Vamos a hacer el almuerzo. ¿Usted será que ya se sentó el verano? ¿Usted cree que yo soy como el vecino que pasa todo el día con el gato en la ventana? Voy a ayudarle a limpiar el jardincillo para que me vaya a listar el almuerzo. Oh, hombre, este que solo en la panza piensa. Pues me voy a hacer el almuerzo. ¿Y a quién diablo se le ocurrió hacer este contrato aquí, ah? A mi tata, ¿quién más? Este señor vino, nos contrató en un lugar tal, Roble, no sé cuánto, que dijo que había una autopista y nada que ver. Ya ve dónde estamos metidos. Mire, mijita, mire, yo toda la vida he andado por estos caminos. Todo el tiempo solo a mí me contratan en el pueblo para que haga estos mandados. Y ustedes es una reclamadera y una reclamadera. ¿Y qué querían? Una autopista ahí para arriba. No, señor, vea, con este camino así, yo lo dudo para que cuando lleguemos haya agua para bañarse, por lo menos. Vea, ya ve, acueducto sí tenemos. No, sí, acueducto sí tenemos. ¿Usted no cree? No le creo. Mire los tubos donde van. Ah, pero, ¿eso es de agua? Claro. Bueno, si hay agua ya, corriente eléctrica sí le puedo asegurar que no hay. No se dio cuenta de dónde viene la cuadrilla del ICE poniendo los tubos. La verdad es que no discutamos más, la verdad, a ver si llegamos. ¿Qué habladera? No, olvídese. No está viendo. ¿Qué camino? ¿Qué?
jalando gente también. ¿Qué le pasa? Por eso se cae uno. ¿Y dónde viene usted? Ah, yo hago con mi familia, de abandonada. Yo lo he visto pasar por ahí, cuando estaba para el pueblo. Ajá. Pero bailamos. ¿Pero si no sé bailar? Yo le enseño, bailemos. Bueno, está bien. A mí me da mucha pena. No, no se preocupe. Ay, qué vergüenza. No se preocupe, siempre es la primera vez. Sabes, eres muy bonita. Muchacha que conocí en el baile, Rosita, me dijo que se llamaba. Ah, si algún día pudiera llegar a ser corredor famoso y salir de esta pobreza y poder decirle que sea mi novia. De abono orgánico para el chile y otras compras ahí. Bueno, con mucho gusto. A propósito, oímos por la radio que ya están llegando los corredores extranjeros para la carrera el domingo de La Paz y que el viernes se cierra la inscripción. Sí, es cierto, se me había olvidado. ¡Qué tirada! ¿Y qué más dijeron? Y no vimos más porque el radio se descompuso. Eso, Lanzoni, empecé a correr desde hoy para que llegue el tiempo a la carrera. ¿Cómo vas a ganar? Maquita, no te preocupes. No, yo estoy acostumbrado a que me estén molestando. Para que no se cuida tranquilo, él te está lo molestando, solo burlas de ellos lo que hacen. Qué bonito, qué bonito. Viene uno a comprar la pulpería y lo regaña todavía, no va, porque no va a regañar a su esposo. Yo no tengo por qué regañar a mi marido, porque mi marido es un palo de hombre. Él sí trabaja, como debe ser. Ustedes son un montón de vagos. Pues yo le piqué leña ayer casi todo el día, no va. Ustedes lo que hacen nada más es estar aluciando esa banca nada más. Voy a buscar su abajo. Ayer día lo fue ya a mi tata, porque estaba moliendo y toda esa cabronada. Estoy, mijo, tengo las patas, estoy hinchando, no va. No sé, así es como el hombre se gana la plata trabajando. Sentado no gana boca usted. Cualquiera trabaja, pero no sirve para nada. Solo hablas de la gente. Y le dieron nada. Por favor, deme el medio quintal de abono orgánico y una listica de cosas que le traigo acá. Con mucho gusto, Luis, saliste esto. Bueno, Antino,
Bueno, Juan Carlos, que yo te acompañe, que te vaya bien. Muchas gracias. Ten cuidado ahí en la cuesta, no le vaya a caer la carguita. Ok, ok. ¿Qué huesito nos dieron, Matías? Dele gracias a Dios que nos pusieron a hacer algo. Está viendo que no hay azúcar. ¡Wey! Sí, con este temporal ya sin azúcar no vivimos. Gracias a Dios a este señor que nos dio el caña y nos prestó el chapicha. ¿Cómo se llama? Don Isidro. Ah, sí, pero ahí por lo menos nos llevamos un poquito caldito para la casa. ¿Cómo? A ver si terminamos temprano. Bueno, llueve. Ay, si va a llover. Póngale, echale caña, ya está el trapiche vacío, nos vamos de brute. Frankie, ni habla, usted es una habladera. Matías, óquele. Matías, óquele. Pa, de veras no me va a dejar ir a San José a correr. Ay, qué muchacho más cabezón. De la vez que se le mete, se le mete. No es que es muy peligroso. Que hubiera estado a un lugar que no conoce. Además, ya le dije, no hay plata. Pa, ya le dije que tengo guardado unos cinquitos de los que me he ganado. Y tal vez abuelo me ayude. No metas a tu abuelo en estos enredos. Usted sabe que en Roble Alto no hay trabajo. Y mis tatas apenas tienen para medio comer. Y usted sabe que aquí estamos a Coyol quebrado, Coyol comido. Qué muchacho más cabezón. Sigue perro no con calentura, caso. Sigue perro con calentura y Juana con calambre. Van a seguir peleando. Pero es que este muchachito es muy cabezón. Tengo ratos de estarle diciendo que no vaya a San José, que es muy peligroso, que no siga con esa majadería. Ay, dejemos eso así ya, ya está bueno, ya se dio, ya no va Juan Carlos. Por cierto, ya está bueno, ya tenemos el caldito para la semana. Ya nos podemos ir. Nos vamos entonces. Vamos, Juanca. Juan Carlos, bien muchacho, ¿qué te trae por aquí? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Mira, ocupado, Juan. Sí. Es que como usted viaja a San Pedro todos los días. Ajá. Ocupo que me lleve para poder agarrar el bus de Manelli que va para San Isidro. Ah, carajo, ¿vas para San José? Miras que sí. Ah, bueno, ¿ya hizo la reservación en la Musó? Ahora en San Pedro, en la Sangre. Ah, bueno, hágame un favorcito, es que mira cómo estoy jodido la cintura. Claro, claro. Esta es una ayudadita. Con eso lo invito a tomar el café, venga, Doña Ofelia, mi mujer hizo un arrocito con frijoles, el gallo pitico. Vamos, sí. Espera, chepe, ¿me presta el baño entonces? Mañana. Claro, con mucho gusto. Esta es su casa. Okay. Cuénteme, ¿qué va a hacer en San José? Ahora le cuento, chepe. Ah, bueno, no, ahí está la casa. Vamos por acá. Bueno, vea, yo le voy a decir una cosa. Perdone, yo lo voy a dejar hasta aquí. De aquí en adelante usted coge la vuelta, está la parada de buses que va para San Isidro. ¿Eh?
Es que ahí al frente está don Pedro Calderón, vive ahí. Me doy una plata de una leche y ese viejito es durísimo de pelar, ¿verdad? Tengo que ver cómo lo agarro ahora. Yo le voy a ayudar con 2,000 colones. Por cierto, que venía pensando en eso, que usted va a necesitar de plata. Aquí tiene. Qué bueno. Siempre tan amable, don Chepe. No, muchas gracias. Con mucho gusto. Usted sabe, esa platica le sirve para pagar algo, ¿eh? Usted sabe, esto uno necesita siempre. Bueno, Juan Carlos, mire, le voy a dar un consejo, ¿verdad? Tenga mucho cuidado usted ahora que va para San José. No visitar la zona roja, es decir, principalmente el comercio ahí, es terrible. Váyase a pasear allá por San José, por el centro de la capital, digamos, la Plaza de la Cultura, el Teatro Nacional, aunque a mí una vez me pegué una embarcada, muchacho. Bien, me metí y vi un muchacho, cuidado le cuento esto a Ofelia, va, que no lo sepa Ofelia, ni el pueblo menos, va. Y ahí resulta que me embarqué porque cuando yo vi aquel mujerón, y ahí resultó que al final era gallo gallina, mira qué embarcada. ¿Y qué es eso, don Chepe? Ese, que realmente ni es hombre ni es mujer, es una mezcla, aquella carajada que bueno, por dicha que no pasó nada, porque lógicamente yo, usted sabe que uno tiene que cuidar, ¿verdad? Cuidadito, ¿ya? Eso es lo que quería contarle. Además, cuídese mucho de los carteristas y toda esa gente, ¿va? Que a la gente está en otra cosa, ahora es otro mundo. Cuando uno llega a la capital, olvídese, no es igual en el pueblo de nosotros, ¿va? Y algo más, tenga plena seguridad que voy a estar pendiente en la televisión de ver la participación suya. Ahí usted con la familia, vamos a estar viéndolo, Juan Carlos. Gracias. Y va a ver que le deseo lo mejor, un abrazo y muchas felicidades y ponga muy en alto el nombre del pueblo, ¿va? Don Chepe, sí. Gracias por el ride, lo hiciste y todo lo que me has dado. Claro. Y voy a ir allá donde el viejito ese, a ver. Que Dios me lo acompañe. Hasta luego. Muchas gracias. Tranquilo. Chepe. Bueno. Hasta luego. Piedra de San Rafael, ve que tiene un Cristo en la parte de arriba, ¿lo ves? Mirando, ¿sí? Señalando a San Isidro en general. Qué grande. Muy lindo. Y a propósito, ¿de dónde venís vos? De Roble Alto de San Pedro, de Pérez de León. ¿Vas para San José? Sí, es que quiero participar en la carrera de La Paz, mañana. Es difícil esa carrera, tener que estar muy bien entrenado. Bueno, hay algo hecho, ahí corro por mi casa. ¿Cómo se llama usted? Romelio Picado, para servirle. Yo soy Juan Carlos Ureña Padilla. Juan Carlos Ureña Padilla. Mucho gusto. A propósito de eso de corredor solo, en el año 42 había en Costa Rica un ciclista muy famoso, se llamaba Evangelista Echavarría. Y se le ocurrió ir a correr a Panamá, pero nadie le financió el viaje. Y entonces se vino a pie de Santa María de Ota a San Isidro y con un mecate para jalar la bicicleta ahí en los ríos. ¿Cómo es? ¿Qué cargo? Le decían el águila solitaria. ¿Cuánto duró? Duró 15 días. ¿15 días? 15 días. El mecate de 15 metros para poder jalar la bicicleta en los ríos. ¿Vos sabés qué hazaña es esa? ¿Y qué esfuerzo? Cuando antes no pagaban nada. Nada más lo hacían por amor a la suerte o el amor al país. ¿Verdad que por donde vamos pasando se llama, este es el Cerro de la Muerte? Le dicen el Cerro de la Muerte porque del frío se moría la gente cuando pasaba. Si no habían casas, ni había nada, ni había un hotel ahí porque asolaba. Era solo montaña. A propósito, en 1910, en la administración de don Ricardo Jiménez, hicieron tres refugios. ¿Tres refugios? Sí, Ojo de Agua, El Cerro y División.
Ahí dormían hasta 60 personas en cada refugio. 60 personas. Sí, así no se morían de frío, porque si pasaban, no llegaban al otro lado. Se hubiera congelado todos. Claro. Aquí hace mucho frío, ¿verdad? Muy frío es. Los trillos, habían trillos nada más para caminar. Esos trillos se duraba, si no, porque eran como 3 días pasando el cerro. Y en 3 días cualquiera se moría, ¿verdad? Con ese frío que hacía. Ah, no, es increíble lo que hizo Chavarría. ¿Te escucha más carga? ¿Usted también va para San José? No, me bajo entre el río. Ah. Ahí tengo una hija que vive. Ah. Lástima que no pueda acompañarte, ¿verdad? Ya. Muchas gracias, de todos modos. Mucho gusto. Alto de San Pedro de Pérez de León. Caramba, si viene muy largo. ¿Y a qué viene a hacer a San José? Quiero participar en la carrera de mañana, la carrera de la paz. Ah, muchachos, son muy serios, sentate para que conversemos. Gracias. ¿Ya está preparado para eso? Es que usted tiene que sacar un, hacer, tiene que hacer un examen para que le autorice para que pueda correr. No, no ha hecho nada. Yo tengo unos amigos en el Paseo Colón que lo pueden examinar. Se llama Quiropráctica Mundial. Y entonces usted puede correr pues, sin ningún problema. Se lo digo porque yo tengo unos nietillos y uno de ellos corre. Y ahí yo he ido y ahí es donde lo examinan y le dan el visto bueno. Voy ya a te escribir. No. No. Esto es muy serio, o sea, tiene que escribirte. ¿Y a dónde vas a dormir, muchacho? Yo tengo aquí un... Es que no se puede quedar en cualquier parte. Menos en la noche y andar en la calle es peor. Yo tengo un amigo ahí, el dueño de un hotel que se llama El Príncipe. Y yo se lo puedo recomendar, ellos son amigos míos y entonces yo le voy a dar la dirección. Ay, y el nombre del hotel, porque ahí se puede quedar y para que lo traten bien, uh-huh. También El Príncipe. ¿Y tenés ropa para carrera? No, tampoco, se no. Me olvidó. ¿Cómo se me olvidó? Bueno, yo te consigo con un nieto, aunque sea de segunda mano, pero que esté en buen estado. Le agradezco de todo. Y contame una cosa, ¿ya comiste? Ay, sí, no he comido nada, hombre, es que no he tenido tiempo. Vamos a comer y yo le voy a ayudar a hacer todas esas vueltas. Ay, qué dicho. Usted solo no va a salir de eso. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que hay gente como usted. A revisar su sistema nervioso. Vamos a ver si hay algún problema ahí y una vez vamos a comenzar a arreglar el problema. Nada más siéntese bien recto y agache la cabeza. Bueno, don Carlos, está bastante bien. Nada más hay un pequeño problema sucediendo ahí entre algunos huesos que está pensando algunos nervios. Vamos a hacer un ajuste para que esté funcionando a su máxima capacidad. Pase para acá, don Carlos. Lo que vamos a hacer es ponerse hincado ahí, con las rodillas ahí. Hincado. La cabeza aquí con la cara vuelta, viendo para allá. Y las manos ahí en los lados, recostando los hombros. Nada más que esté bien relajadito. Uh-huh. Una pequeña...
presione lo que va a sentir, nada más que esté bien flojito. ¡Au! Y levántese. Póngase bien. Ya se lo va a dejar muy bien para que esté súper bien mañana. Ahora vamos a pasarlo con Cintia. Ella lo va a acompañar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Queda al sur. El sur sería hacia allá. ¿Qué busco? El Hotel El Príncipe, ¿lo conoces? Okay. 200 metros sur, 75 es. ¿Qué sí, sería? Vas acá, 200 y luego 75 hacia la derecha. Ajá. Muchas gracias. Muy amable. Esas montañas me recuerdan a las de Roble Alto. ¿Cómo estará papá y mamá? Deben de estar bien preocupados. Ojalá no se enojen mucho. Mañana me voy, si Dios quiere. ¿Qué estará haciendo Juan Carlitos? Sí, posiblemente allá en San José. Él se fue para allá. Por cierto, ahora que dice usted de Juan Carlitos. Estoy viendo aquí, viendo esta foto. Usted ve cómo se parecía al chiquito con mi, ¿verdad? Claro. Seguramente, ahora después de grande como que ha perdido un poco las facciones, pero se parecía a mí, ¿verdad? Bastante. ¿Sabe qué, Isidro? Estaba pensando yo que no le hemos dado verdaderamente bastante oportunidad a Juanca. ¿Con qué medios? Por cierto, Urbe, que yo quiero decirle algo sinceramente. Yo no estoy de acuerdo que él se fuera para allá y no estoy de acuerdo que se fuera. Yo le dije bastantes veces, no vaya. Deje esa corredera, deje esa entrenadera ahí que dice que está entrenando y deje de ir, póngase a trabajar en otra cosa. Ah, pues no. Y usted lo dejó que se vaya. Jay, no, es que yo no lo dejé. Ya él se fue solo, pero me tiene preocupada que, Jay, viéndolo bien, no le hemos dado, no le hemos apoyado como él quiere. Pero vea, yo siempre la ilusión mía de que estaba pequeñito era que hiciera lo mismo que hago yo. Y yo le enseñé a trabajar, ¿verdad? Yo le he enseñado a todo a trabajar. Yo no le metí esas cosas de que fuera a correr. Nunca le dije nada de eso. Yo quería que fuera un trabajador de campo como soy yo. Claro, no como ese de la motosierra, ah, sí, que se está volando toda esa montaña ahí. Eso a mí no me gusta y yo lo voy a denunciar. Yo iré a un lugar que se llama el Minaya a denunciarlo, porque se va a piar toda la montaña aquí de Roble Alto. Sí, tiene razón, pero Juan Carlos, me tiene muy preocupada. Y ¿por qué no le encendés un culito de candela para pedirle a Dios a ver si nos ayuda? A ver si aparece rápido, porque yo estoy está bien, preocupada. Urbe, está bien. Está sí, bien, voy a meterle sí, un cabito favor, de candela, es que está bien. Ah, fosforitos hacen ahora, ¿ah? Ay, no, es que se apaga. Ya sé que está mojada acá. La humedad, fósforo, lluvia y todo que hay. Qué lástima. El número de la niña Rosarito ya no es el mismo. Ojalá me vea por tele. Qué lástima que en mi pueblo no hay corriente. Me hubieran visto por tele. Pero ojalá que pronto Elise ponga luz. Ay, señor. Ojalá mañana me vaya bien en la carrera. Gracias a Dios me ha ido bien. La gente me ha tratado pura vida. En
especial ese señor Don Juan Vicente, que Diosito me lo puso en el camino y que me ayudó con tantas cosas que tenía que hacer. Me regaló la ida donde ese doctor y hasta el uniforme con el que voy a correr mañana. Hasta con letreros, que me voy a parecer de verdad. Papá de Don Chepe, que decían que aquí era muy peligroso, pero yo vi que no tanto. Mucha gente camina por todos lados. Cuando llegue por allá, les voy a contar a todos cómo era el mentado Bolívar. Las muñecas extrañas de mujeres desnudas. ¡Qué relajo! El desperdicio de agua en una pileta que le dice fuente. Lo lindo que es el Teatro Nacional, donde hay un señor jugando con un montón de palomas. ¿De qué vivirá? Vi unos libros de Costa Rica, como los del Guardaparques. Cerquita de ahí, había unos señores ciegos que tocaban muy bien la guitarra. Había un pobre viejecito, que con costo podía caminar. Dios guarde a ese señor en los barriales de Roble Alto. Pobrecito. Ojalá hubiera podido llevarle algo a mi mamá. Y hasta un suéter a Don Matías, que siempre anda con la misma ropa. ¡Ah! El montón de relojes lindísimos. Yo sin plata para comprar mi uno. Desde ahí vi el correo según me dijeron. ¿De qué vivirá toda esta gente? Un edificio tan grande como ver unos 10 robles de los grandes que hay allá en la montaña, uno encima de otro. ¿Cómo he conocido todo lo que le voy a contar a mis papás, a los del pueblo? Tantas cosas bonitas. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a esta transmisión deportiva, hoy con la carrera de La Paz, un evento deportivo que aglutina a los mejores corredores de Costa Rica en lo que respecta al atletismo. Hola, ¿usted es Don Juan Solano? Siempre quise conocerlo. Qué bueno. Yo sueño con llegar a ser como un corredor como usted. Qué bueno, eso es una gran cosa. Ajá. Porque es lo más grande que hay en este mundo del deporte. Eso es toda la educación, dejamos los bichos ahí, dejamos todo. ¿Y a qué edad le nació usted la idea de ganarse una medalla? A los 60 años. ¿Los 60? Sí, yo jugaba fútbol, pero yo quería para mí un trofeo, nunca me lo diría, entonces dije yo, corriendo yo me hago un trofeo, hasta que hice 180 trofeos. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nació? En Santa Fe de Puriscal. Yo soy allá de Roble Alto de Pérez de León. Sí, yo conozco. Ajá. Sí, yo fui en aquellos tiempos a Pérez de León. Siga con ese deporte, que es lo más grande. Hay un muchacho nuevo como usted, uh-huh. Eso es una gran cosa.
Nada de vicios, porque nada. Yo soy lo más grande. Sí, para los hombres. Cero vicios, entonces. Ah, sí, sí. Ahí termina todo. Todos los vicios que hay. 27.8 kilómetros es el camino, el trayecto que tendrán que recorrer los atletas. Para decirles también que esta competencia fue inaugurada, o su primera etapa fue en el año 1981. ¿Usted es don Ronald Lanzoni? Sí, claro. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Usted es mío? Siempre quise conocerlo. Yo soy de un lugar muy lejano, de Roble Alto, de San Pedro, de Pérez de León. Ajá, muy bien. Y siempre soñé con venir a participar en una carrera como esta y en conocerlo a usted. ¿Usted cree que yo algún día pueda llegar a ser como usted? Claro que sí, claro que sí. Considero que usted es una persona que tiene valores muy altos para alcanzar una meta importante, y espero que no solamente me alcance a mí, sino que me supere en el futuro a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, don Ronald. Para mí, claro, sus palabras son de mucho aliento y lo voy a llevar siempre en el corazón. Ok, mucho gusto, muy bien, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hemos visto también los calentamientos previos a la competencia que, bueno, a no dudarlo, van a traer muy buenos beneficios a los corredores, porque su cuerpo ya está caliente para emprender el recorrido hacia la Universidad de La Paz. Qué gran gusto encontrármelo aquí, Rafael Ángel. Usted sabe, yo siempre lo he admirado a usted por su empeño, por su espíritu y porque nos representó siempre Costa Rica. Qué bien que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, aquí estamos disfrutando de esta carrera. Usted sabe que en estas pruebas siempre llega la gente de origen muy humilde, que se va superando y que lucha y que encuentra en este tipo de competencias pues, una forma de destacar. Siempre he tenido curiosidad, Rafael. ¿Cuántas veces nos representó usted en esas carreras tan importantes de su vida? Bueno, bastantes. Realmente cuesta acordarse, pero pienso que competí más de 800 pruebas a nivel pero nacional e internacional, y de ellas como 205 a nivel internacional, en 40 países, 4 continentes, exceptuando África, prácticamente en correr en todo el planeta. Internacionalmente tuve la fortuna de ganar pruebas muy importantes. Para los costarricenses, la prueba más importante que yo gané era la carrera de San Silvestre en Brasil, ¿verdad? Bueno, Rafael, me tengo que ir. Perfecto, muchas gracias. Gusto en verle. Muy bien. Ya está con nosotros el presidente de la República, el doctor Abel Pacheco, quien será el encargado. Adiós, muchachos, de dar el banderazo. Mucha suerte, oye, que les vaya muy bien a todos. Mejores deseos. A correr duro. Hola, ¿cómo te va? Gusto tenerlo por acá. Aquí estamos a tus órdenes, muy contento de estar con ustedes. Mucha suerte. Señor, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? Qué gusto verlo otra vez. ¿Cómo están en la casa? Estamos bien todos, sí, muy bonito todo. Qué bueno. Deporte. Aquí disfrutando de este deporte, es nuestro, es del pueblo por excelencia. Aquí no hace falta mucho equipo y mucho gasto y mucha cosa. Esto es algo que el pueblo siente, de atletismo, así es que muy contento. Vamos a seguir adelante. Muy contento, mucha suerte, muchachos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, hasta luego. Ahí se está llamando por parte de los organizadores, por los altoparlantes, a los corredores para que vayan ya a buscar su formación. Bueno, el presidente de la República, doctor Abel Pacheco, listo con la bandera en alto. Todos listos. Ahora sí, arranca la competencia. La bandera ha dicho a competir, señores. Y también nosotros dispuestos, amigos, a llevarles las incidencias de lo que ocurra en esta carrera. Ha arrancado en las instalaciones del Estadio Nacional, enrumbando hacia la Universidad de La Paz. Estamos viendo a los corredores en estos momentos con un paso muy fuerte, muy firme. Todavía el pelotón es compacto. Nadie se atreve, por supuesto, a salir en busca de los primeros lugares de la punta de la carrera, porque seguramente están guardando sus energías para el resto de la carrera. Los motorizados también hacen lo suyo, llamando con sus sirenas a los conductores para que den franco paso a la competencia. Aún no hemos salido de la ciudad capital y ya hay algunos corredores
que se han quedado rezagados mientras que otros andan buscando ya cómo irse a la punta de la competencia. Gran participación en esta carrera de la paz. Vemos a gente joven, a gente un poco madura y por supuesto las mujeres también tienen su participación dentro de esta carrera de la paz. Todos buscan. Ofelia, vení, vení, vení. Ve. Vamos a ver. ¿Quién es de verde? Velo. Mira. Qué condenado, muchacho. Qué representación tenemos. Se salió con la suya ese bandido. Ser famosos. Gente de muchas latitudes de Costa Rica han llegado a la prueba. Ahora sí estamos viendo, amigos oyentes, que el pelotón se ha desgranado. Ahora sí ya la procesión se hace larga. Y los corredores que van un poco rezagados están tratando de tomar nuevos bríos para lograr ponerse adelante en la competencia. Y precisamente en estos momentos estamos pasando por el puente de Los Sanonos. Ahí vemos a un muchacho con la camiseta de dos pinos, pantaloneta blanca, camisa verde, tratando de irse sobre el resto de sus compañeros ¡Sope! En esta carrera. ¡Ay, mío! ¡Eso, joven, papá! ¡Así me gusta! Está con el número 1350. Vamos a ver, de acuerdo a la lista que nos ha dado el comité organizador, de quién se trata. Es precisamente del corredor de Pérez Celedón, Juan Carlos Ureña, que ya está tratando de tomar ventaja. Muchos corredores han llegado de todas las latitudes de nuestro país. Continúa el corredor 1350, Juan Carlos Ureña, sobrepasando corredores en busca del camino que lo lleve hasta la punta de la competencia. Lleva buen paso, aunque lo notamos un poco cansado. Es una cara joven, de verdad que nunca la habíamos visto en estas competencias, pero decir verdad, lleva un buen ritmo. Muchacho joven que pretende, por supuesto, colocarse dentro de los grandes del atletismo costarricense. Ahí tenemos que está tratando ya ahora sí en esta curva de tomar la ventaja. Salió muy bien por el lado derecho buscando la punta de la carrera. Ahora sí, ya parece que se ha despegado del pelotón. Y bueno, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Por qué se metió al charral? ¿Sería que le cayó algo mal? Es que ese hombre, seguro, se... Y se lo dije, que no comiera cochinadas en San José, porque a veces venden unas cosas y unas salsas que lo joden a uno la panza. Bueno, ha perdido valiosos minutos. Ahora sí sale ajustándose su pantaloneta. Creemos ahí va, que... ahí está saliendo. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le está pasando a ese hombre? Lleva solo una media. Ahí, ahí. Pobrecito, Ophelia. Es que no lleva papel higiénico. ¡Soque, Juanquita! ¡Soque, papá! ¡Soque, carajo! ¡Así me gusta! ¡A ganar se ha dicho! ¡Vamos, vamos! Retorna a la carrera el corredor de Pérez Celedón. Ahora sí con un paso más fuerte porque ha perdido mucho, pero mucho tiempo en ese impasse que tuvo al meterse al matorral. La gente también sigue a la vera del camino alentando a los corredores, regándoles agua fresquita para que vuelvan a tomar nuevas energías. Los aplauden y les dan nuevos ánimos para seguir en la competencia. Y qué importante, amigo, es este estímulo que reciben los corredores a lo largo de la carretera. Ya estamos llegando a una de las partes más difíciles de esta etapa de la carrera de la paz. El trepón, la subida de Quebrada Honda. Ahí sí, ya los corredores que vienen en la punta de la competencia tendrán que sacar todas sus fuerzas, todos sus arrestos para poder llegar a la meta. Consideramos que es el tirón más fuerte y precisamente en este momento los corredores están entrando a Quebrada Honda. Les reseñamos que el corredor Juan Carlos Ureña se ha quedado un poco rezagado, pero ahí está, con su paso fuerte subiendo la cuesta. Creemos que está quebrado, no va a resistir. Oí lo que dice ese pendejo, ¿ah? Que se va a arrugar en Quebrada Honda. Está acostumbrado
con la del jaular, mandársela como si nada, si supiera ese hombre lo que es jaular. ¡No jódame, pendejo! Sí, eso se pasa. Trae mi agua, por necesito, para la garganta, este condenado. Soy, te queda la garganta, me tiene una trompada, un baboso ese para hablar. ¡Vamos, Juanquita, vamos! Bueno, también los de a caballo quieren participar. Al fondo vemos, nos hemos adelantado un poquitito con nuestra unidad móvil, ya a varios corredores que se han despegado completamente y que ya van en busca de la meta. Como les veníamos comentando, el corredor de Pérez Celedón, Juan Carlos Ureña, ha quedado un poco rezagado debido a su cansancio. Vemos su rostro que refleja agotamientos, pero hay juventud, hay fuerza. Hay entrega por parte de este muchacho de Pérez Celedón, mientras vemos al fondo el rótulo de la meta, en donde está el licenciado Rodrigo Carazo, expresidente de la República, para dar el banderazo de llegada. Amigos oyentes, se está despegando peligrosamente el corredor de Pérez Celedón. Viene detrás para pescarlo Carlos Verdesia. Por ahí vemos también a Andrea Murillo, a Guillermo Zúñiga, a Oscar Vargas, también ahí a Jorge Alfaro, a Marco Abeldaño y Marlon Estrada, que vienen en persecución del corredor de Pérez Celedón, que se ha escapado. Ahora sí, vamos a los últimos metros. Ánimo, muchacho, falta poco para que el premio a tu voluntad y a tu esfuerzo sean consumados. Adelante, el corredor de Pérez Celedón, haciendo esfuerzo extraordinario, tratando de irse ya hacia la meta final. Ahí está el licenciado Rodrigo Carazo Odio con su banderita, listo para dar la llegada al ganador de esta prueba, y creemos que va a ser exactamente Juan Carlos Ureña, gana la prueba. Felicitamos de todo corazón a este corredor de Pérez Celedón, Juan Carlos Ureña, por su gran carrera, por su esfuerzo y dedicación, y también porque ha demostrado que en Pérez Celedón hay buenos y extraordinarios corredores. Felicitaciones, Juan Carlos, y ojalá que tu senda por el atletismo costarricense esté llena de grandes éxitos. Para el pueblo ahora, hacer azote ahí en Eneco. ¿Qué pasó? ¿Por qué seguiste recto? Es que vengo un poco mal, entonces tuve que ir. Bueno, aún así, fuiste primero, te felicito. Gracias. Aquí está su trofeo. Lléveselo a la sección de carga de la camioneta a su pueblo. Muchas gracias. Felicidades. ¡Viva Juan Carlos! ¡Cara! ¡Viva Juan Carlos! ¡Vamos! ¡Ay! Ya que te desmayaste, pero ¿cómo se siente? No, no, pero yo tengo que irme. Pero no se preocupe, va, ahí tengo todo yo en el carro. ¿De dónde es usted, va? Yo de Pérez. Yo, no se preocupe, yo lo voy a dejar ahí. Ahí tengo todo en el carro, vamos. ¿El trofeo? Ahí lo tengo en la microbús, vamos, ahí tranquilo. Gracias. ¿Cómo le fue de bien? Lo felicito. Gracias. Sí, hombre, caramba, Juanca, lo felicito. Qué buen trofeo de prueba, ¿verdad? No le cabe eso en el bus. Vamos a tener que darle todos los asientos de la fila de atrás. De cortesía, con mucho gusto, porque es un gran logro. Lo felicito. Muchas gracias. Al campeón del 2003. Se lució como los valientes, ¿ah? Qué dicha que vinieron, no me lo esperaba. Por cierto, Recito, ¿puedo ir el domingo a verte en Donada? Sí, claro, ah, te espero. Ah, gracias. Qué raro.
No se ve, caramba. Qué tierra, caramba. Mire, ya está sobre el tiempo. Si Rayo Sinaí, allá en San Isidro, dijo que ya venía de camino. De acuerdo al tiempo, ya tiene que estar aquí. Pero tenga paciencia, ahorita llega. No, no, sí, pero es que ese muchacho, ay, ay, ay. Y de feria, vea cómo nos dejó, en lo alto, ¿eh? Arriba. Y yo le presté 2000 colones, qué bien, qué orgulloso me siento. Bueno, a mí si me los devuelve no me enojo tampoco, y ahí tal vez dejamos. Es como un buen premio, que le han dado algo así. Ay, juepucha. Ahorita debe llegar. Qué vaina, carajo. Allá como que, no. Y de feria esconde las vacas. Ni las he ordeñado para la porcera. Están cargaditicas y por estar esperando este condenillo Juan Carlos. Ahí viene, ve. Se lo dije. ¡Qué barbaridad! Se trajo todos los trofeos. ¡Aplausos, Juan Carlos! ¡Mucho, mucho, muchacho! ¡Qué campeón! Yo lo dije. Yo lo dije. ¡Es un campeón! ¡Mucho, mucho! Ahí viene el campeón. Lo felicito, Juan Carlos. Es un orgullo del pueblo. Juan Carlos, usted esta noche se queda aquí en la casa. Sinceramente, estoy muy emotivo. Esto que nos ha dado usted es grandioso, grandioso. Mire, Juan Carlos, por favor quédese porque el jaular está como un jabón. Esa cuesta usted la conoce. Yo mañana en la mañana le alisto un par de rucos y nos vamos. Yo le ayudo a llevar eso. Pero quédese, por favor. Recuerde que ando zafado y mejor descanso un ratito y me voy. No, yo entiendo su posición, pero usted debe venir con mucha hambre. Vieja, ¿por qué no le alistas un gallito? Claro, con mucho gusto, Juan Carlos. Sí, me tengo un filo. Y cuénteme, siéntate, cuénteme lo que hay. Y esto no puede, bien. Cuénteme, primero que nada, ¿qué sintió usted cuando le dieron ese gran trofeo? Ya, yo sentí, bueno, no lo puedo creer, chepe. No lo puedo creer. Es algo tan precioso. Es más, yo creí que eran varios que usted se traía y estoy viendo que es uno solo. ¡Qué maravilla! ¿Viera usted, por ejemplo, cuando usted iba en carrera ahí en el televisor? Yo, bueno, hasta una discusión tuve con el condenado interlocutor ahí que estaba hablando babosadas y hasta me enojé. Pero yo estaba apoyándolo con toda la familia de rabo a tajo, ¿eh? Okay. ¡Qué dicha! Claro, es que así somos. Yo sabía que usted iba a poner muy en alto el pueblo y no me dolió la platilla que le presté, no me dolió. Viera que, muchas gracias. Más bien, ¿y cuánto le dieron? ¿Cuánto? Ya me dieron un cheque de... Muchas gracias, don Chepe. Qué lleno que quedé, ¿eh? Con mucho gusto. Gracias por aceptar quedarse esta noche aquí en la casa, ¿eh? Uh-huh. Mañana debe tener un fiestón usted con la llegada suya en el pueblo. No, es muy difícil. ¿Por qué? No, es que la batería de la radio quedó, está descargada. Ah, caramba, qué vaina. Ya, lástima porque tengo visitas. Si no, ahí se hubiera quedado un cuarto. Pero ese sillón, viera qué sabroso que es para dormir. Bueno. Mire, cualquier cosa que necesite, me toca la puerta. Que pase buenas noches, soy yo. Buenas noches, bueno. Chepe. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana me voy tempranito, para llegar antes de que papá se vaya para el cañal. ¡Ofelia! ¿No ves que el bandido Juan Carlos se aventó? Y con esa cuesta como está y con la llovedera que ha tenido todas estas noches, carajo. Alistame la ropa y dame un poquito de café. Voy a sellar el caballo para ver si lo alcanzo. Bueno, está bien.
tan cansada. Mejor lo dejo y ahora vengo por él. Estamos hablando ayer. ¡Cabrones! ¡Juan Carlos ganó!